nací en ese país. Y el aroma de café me acompaña donde quiera. Sé que lejos llegaré. Emigrante colombiano siempre busca una salida. Caminamos de la mano sin que nada nos divida. Emigrante colombiano siempre busca una salida. Se levanta muy temprano para rebuscarse la vida. Volver a empezar, volver a reír. Y de la mano vamos a seguir. Volver a empezar, volver a reír. Y de la mano vamos a seguir. Emigrante colombiano, hola, ay, hola, Vero, vamos a ponernos más bien aquí. Hola, muy, muy buenas tardes. Muy perdón, buenas tardes. Yo escucho ese disco Emigrante colombiano, lo veo en un video y ya me convierto como en Amparo, me dice. Se te dice la piel, ¿no? Me dice, dime, hola, Vero, qué tal a todos los seguidores de Emigrante colombiano en Facebook, en Instagram, qué tal a todos? Vero nos pasa la entrada, hoy triunfal porque hoy venimos a hablar de temas importantes. Vero, sigue. Sí, así es, Johnny. Muy, muy buenas tardes a todos los integrantes que aquí nos acompañan en este momento para dar esta información súper importante, Johnny, que nos trae cambios bastante radicales y bastante importantes para el próximo viajero que quiera venir a Europa lo tenga en cuenta. Entonces, esto va a ser una información, esto va a ser un envío lleno de muchísima información que, mejor dicho, nos va a cambiar un poco la mentalidad, ¿no, Johnny? Que siempre tenemos los colombianos esto de el vivo vive del bobo o la malicia indígena, ¿no, Johnny? La famosa malicia indígena, sí, señor. Sí, vamos a hablar de qué tema, A ver, cuéntanos de qué tema vamos a hablar nosotros. Bueno, muchísima gente, Johnny, está esperando el famoso ETIAS, ¿no? El famoso ETIAS, sí, que será el documento que nos permitirá viajar a muchos de los ciudadanos que pertenecemos a los países que el espacio Schengen, para los que no sepan, una cosa es el espacio Schengen, otra cosa es la Unión Europea, pues nos permite entrar sin solicitar ningún tipo de visado, o sea, como los colombianos. Los colombianos venimos a España o cualquier país del espacio Schengen que forman, que actualmente son 22, y en este caso pues podemos entrar Francia, Italia, Alemania, y podemos entrar simplemente con nuestro pasaporte. Sí. Sin solicitar ningún visado. Entonces, en este caso, pues, se implementará y se está tratando de implementar desde hace bastantes años, porque el ETIAS, si lo conocemos, está aprobado desde el 2018, pero aún no ha entrado en vigor y estamos esperando. ¿Pero qué pasa? Hoy viene algo nuevo, ¿no? Ya entró en vigor algo, ¿no? Ah, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo estamos pendiente de esto porque, pues, esto va a ser un filtro para entrar a Europa y no sé qué, y no sé cuántas. Entonces, todos estamos ahí pendientes de cuándo va a entrar. Y hemos visto que durante todos estos años, porque iba a entrar en vigor supuestamente en el 2020, y pues debido a todo lo que ha pasado con la pandemia, pues se ha ido prorrogando. ¿Qué pasa? Que este año pues ha vuelto a sufrir. Creo que este año ha sufrido tres cambios. El último, sí, es que está pendiente para noviembre del 2023. Estaba en mayo, estaba para mayo del 2023, ahora ya pasó para noviembre. Sí, esto es como matrimonio maluco. Uno le invitan a una fiesta de matrimonio y se ha tenido que ir desplazando la fecha de ese matrimonio porque no se concreta nunca. Entonces, en este caso, pues, esto lo hemos estado mirando, lo estamos viendo y pues ha sufrido varias. Pero ahora, con la entrada en vigor del CETS, que es el CETS, o en inglés, sus siglas que son EES, que es entrada, exit y system. Entonces, para los que no sepan, es el sistema de entradas y salidas y no tiene nada que ver con el ETIAS, pero importante, va a ir de la mano del ETIAS. Va a ir de la mano del ETIAS. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos estado mirando toda esta información y todo lo que se ha publicado y nos hemos dado cuenta que el ETIAS no ha entrado en vigor porque no va a ser el único filtro, no va a ser el único filtro para entrar a la Unión Europea. Va a haber muchísimo más. Espera un momento. Esto se va a poner, se va a poner caliente, como decimos nosotros. O sea, lo que estábamos esperando era el ETIAS, y pues ya todo el mundo se está comiendo las uñas por el permiso ETIAS, que mucha gente pensaba que era un visado, pues no es un visado, es un requisito más, es un permiso, el ETIAS, ¿vale? Pero antes del ETIAS, por eso es que lo están prolongando, porque
el ETIAS tiene que ir de la mano de muchos más filtros, y en este caso estamos hablando de este filtro que es el EES, o en español el CES, que es el sistema de entrada y salida. Exacto. Hablamos de la Unión Europea, no solamente de España, sino Unión Europea. Y bueno, Vero, pues aquí tengo un breve resumen de qué es el sistema de entrada, salida, y sigue tú. Exacto. Pues el sistema de entrada y salidas, por sus siglas en inglés, que lo ven, que es Exit System, serían esto, es una medida que se está implementando en la Unión Europea para regular, para registrar la entrada y salida de cualquier ciudadano de tercer país, para que me entiendan. ¿Qué es el tercer país, Vero? Pues todo lo que sea fuera de la Unión Europea. Todos los países que pertenecen a los asiáticos, lo que es todo Latinoamérica, lo que es América entera, lo que son África. Entonces, estos están fuera de la Unión Europea. Estos son todos estos terceros países, porque hay que recordar que está la Unión Europea, pero también hay países que no están dentro de la Unión Europea, pero que tienen adscritos convenios con la Unión Europea, como lo de Suiza. Entonces, en este caso, este pertenece a la Unión, este es el espacio Schengen, pero no a la Unión Europea, pertenece a la Unión Europea, pero no al espacio, al espacio Schengen, pero no a la Unión Europea, me he enredado aquí. Pero bueno, para que lo entiendan, existe la Unión Europea, después existen otros convenios con otros países, y de ahí los terceros países, que son los que están fuera de la Unión Europea, que son los extracomunitarios. Entonces, en este caso es un sistema de registro, Johnny, y aquí lo más importante, ese registro de sistema y entrada y salida de la Unión Europea va a ser biométrico. Johnny, ¿qué es biométrico? ¿Qué entiendes tú cuando te dicen biométrico? Vamos a hablar a lo latino, a lo colombiano, a lo criollo. Biométrico, sí. Es como cuando las personas que tienen los móviles, ahorita los Android, los iPhone, pues más que todo en los iPhone, usted pone su carita allí y automáticamente se le desactiva, ¿no? Se les bloquea el móvil, o con la huella, los que tenemos el Android, porque yo todavía no soy iOS. Entonces, eso es un sistema biométrico, sea dactilar o de la face, de la cara, ¿listo? Todo lo que se te contorna frente, ojos, nariz, el perfil, mejor dicho, el perfil. Así que esto ahorita ya trae un sistema, y yo voy a adelantar algo. Si acabó el tema de que me voy, cambio pasaporte y vuelvo a entrar por Italia, por Francia, esto literalmente se acabó. Pues, ¿por qué? Porque usted al momento de entrar, ya este tema de obsoleto de poner sello en pasaporte se acabó. Pues todos nosotros tenemos ya un pasaporte biométrico. Ojo, el pasaporte también es biométrico. Entonces, el tema, entonces ahora cuando usted ya vaya a entrar acá, me estoy adelantando un poquitico de este, pero sí que es bueno, se pone interesante la vuelta. Cuando usted ya venga a entrar acá, pues entonces aquí ya no necesitar, digamos, quizás de pronto, el agente le va a decir, pásese por ahí, ¿vale? Y usted se pasa por ahí y automáticamente le va a salir ahí en su pantalla, en su software, en su sistema, RAN, todo lo que usted hizo, lo que es, si lo deportaron, si tuvo una entrada y salida, le devolvieron o no lo entraron, si estuvo aquí en situación irregular, si estuvo aquí como solicitante de asilo y se devolvió, ahí le va a aparecer todo, absolutamente todo de allí en el sistema, porque usted va a entrar a formar, a ser parte de este software, que no solamente España o Italia o Francia, sino nivel europeo, Vero. Sí, exacto. Esto lo que quiere mejorar, aparte de la seguridad, porque esto va a ser, vuelvo y repito, va a ser una parte de los filtros que Europa prepara desde hace muchísimos años para poder regular lo que es la entrada a cualquier Estado miembro. En este caso, señores, esto va a ser súper importante. Esto yo creo que va a ser hasta más, incluso más importante que Letías, ¿no, Johnny? Para mí, yo cuando me he leído toda la ley, porque esto ya está publicado, y para quien no tenga no sepa qué de qué estamos hablando, Verónica, de qué está hablando, Verónica, que está comentando, pues quiero decirles a la gente, o Johnny, que está comentando, pues quiero decirles que este es un BOE que está en el diario oficial de la Unión Europea, y está desde 2007, de 17, o sea, está muchísimo antes que el ETIAS. Esto ya el ETIAS lo habíamos del 2018, el ETIAS del 2018. El ETIAS es de julio del 2018, o sea, el momento que han aprobado el ETIAS fue aprobado en julio del 2018, y esto, el sistema de entradas y salidas, CES, para registrar
la entrada y la salida de terceros países, de nacionales de terceros países, está aprobado desde el 2018, desde el 2017, el 30 de noviembre del 2017. Y es bastante extenso porque ese BOE es de 63 páginas, donde te explica absolutamente todo. Lo que pasa es que no había entrado en vigor. Uh-huh. Esto es como el ETIAS. El ETIAS está aprobado, el ETIAS es un documento que va a entrar sí o sí al espacio de la Unión Europea, pero no está en vigor todavía. Yo le puedo entrar en un paréntesis ahí, para que más o menos vamos encarrilando todo este tema del envío, ¿listo? Les vamos a explicar cómo funcionará esto, ¿no? Este sistema SES, que es el sistema de entrada y salida, funcionará conjuntamente con los demás sistemas de control fronterizo, ojo que no solamente con el TIA, sino con los demás sistemas de control fronterizo, en la gestión de la entrada y el registro de datos sobre viajeros hacia y desde los países Schengen de la Unión Europea. Esto se implicará a todos aquellos ciudadanos de países que no pertenezcan a la Unión Europea y que visiten por un periodo corto de estancia, que se define como 90 días calendario dentro de cualquier periodo de 180 días naturales. Ahí donde nos viene a decir, hey, ¿y el ETIAS qué es? Bueno, a ver, esto es junto con otros esquemas más o menos, esto va a estar junto con otros esquemas fronterizos europeos, también como el ETIAS, que es, y el sistema de información de visas, que es el BIS, ojo, entre otros, como cuáles, Interpol, Europol, Eurodac, ¿listo? Así que este sistema que entró en vigor, mejorará y acelerará los procesos de control fronterizo. Ahí ya no tiene usted que hacer esas largas filas allí, porque es más, van a haber cabinas individuales allí, ¿listo? Así como también permitirá también una más precisa detección de documentos de identidad robados y de cualquier ciudadano que se quede más tiempo de lo permitido. Ojo que esto es también para el tema de la migración regular, que usted se quedó más tiempo permitido, que usted viajó a España y se quedó aquí 4 meses, 5 meses y se devolvió, retornó. Y usted dice, ah, no, pues voy a cambiar mi pasaporte y entro por Frankfurt, por Alemania o por Bélgica. Pues resulta que no le vale eso, porque cuando usted puso su carita acá, automáticamente esto con el sistema, en el software de la Unión Europea, eso está conectado con todos los países. Si usted va a entrar por Frankfurt y le ponen allí su carita, va a saltar la alarma, y va a decir ahí, ciudadano fulano de tal, ingresó a España tal fecha, salió tal fecha, y ahí quedó en situación administrativa irregular, que ya venimos porque cuando usted se va a quedar en situación administrativa irregular acá, y se devuelve para su país, o acá, o en Francia, o Italia, y se devuelve, pues va a quedar con una penalidad que ya le vamos a contar cuál, ¿cierto, Vero? Sí. Vale. A ver, el ETIAS va a ser un filtro antes de que usted viaje, ¿vale? Sí. Eso es. Usted que pertenece a un país que no necesita visado para entrar a España, a cualquier espacio, el espacio Schengen, usted no va a necesitar un visado. Entonces usted, ese primer paso es el que tiene que hacer. Yo, colombiana, pues quiero ir a Europa, pues me voy a tener que, cuando entre en vigor, voy a tener que hacer el ETIAS, que es un documento que se tendrá que hacer por internet, ¿vale? Esto es antes de viajar. En el momento que usted pise el aeropuerto de algún país europeo, pues usted se va a encontrar con esta novedad. ¿Qué es esta novedad? El sistema de entrada y salidas. ¿Qué va a hacer? Que como está explicando Johnny, va a tener varias funciones de tomar sus datos, que ya no es simplemente el pasaporte, sellar y fuera. No, señores, esto ya... La persona que actualmente venga al espacio europeo, pues ya no le van a sellar este pasaporte, ya no va a tener... Es más, yo creo, Johnny, que con el tiempo, al final, los pasaportes serán una sola hoja. Punto. Ya está. Una sola hoja. Dejará de existir, porque automáticamente, pues, la parte biométrica, ya con tu cara vas a tener los datos, todos esto. Entonces... Esto me hace acordar cuando uno veía esas películas de ciencia ficción. Sí, llegaba, total, sí, en este momento, sí, con los ojos. ¿Te acuerdas que también hay películas que con el iris de los ojos ya directamente tú desbloqueas todo? Pues esto, vamos a llegar a un punto que será todo así. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando usted pasa a migración, cuando usted llega a migración, pues va a pasar esto, que usted va a pasar... ya sea por un funcionario o va a pasar por una cabina, como dice Johnny, que esto es algo que todavía se está implementando y se implementará durante los
próximos meses, tanto en España como en muchos países de Europa, porque como vuelvo y repito, estás a nivel de Europa. Espera un momentico, chicos. Esto realmente ya entró en vigor. Ya entró en vigor porque esto fue publicado en el BOE y ya entró en vigor. Ojo que ya entró en vigor ayer. Ahora, que haya entrado en vigor, pero que todavía no estén todavía acondicionando todo el tema de las máquinas, cabines, porque esto es una inversión de 150 millones de pavos. En España sí, está haciendo ese tipo de inversión, pero una cosa importante, para que lo aclaremos, y toda la investigación que hemos hecho, Johnny, porque esto ha sido una investigación. Hemos trasnochado, ¿no? Esta ha sido una muy buena investigación para que lo entiendan. Aunque la ley es del 2017, fue aprobado en el 2017, lo que es Fronte. ¿Qué es Fronte, Johnny? Es la Comisión de Fronteras de Europa, ¿vale? Es lo que forma la Comisión de Fronteras de Europa. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Ellos, a partir de que se aprobó esta ley por parte de la Comisión Europea, han ido haciendo pruebas. En España, por ejemplo, lo han ido haciendo entre la frontera de la línea con Gibraltar, que no me sale, con Gibraltar. Allí ya habían estas cabinas donde usted pasaba pues su huella, su cara, y entonces deciden cada cuánto entra usted, cómo entra, tal. Aquí lo están probando. En Bulgaria también ya lo han hecho, en varias partes de esto. Y aparte no lo han hecho solamente ahí, sino que lo han hecho en muchos otros establecimientos, porque ahora también los hoteles quieren evitar que se hagan las colas, y el check-in usted lo puede ir haciendo también. Va a ver, o sea, prácticamente la parte biométrica va a ser fundamental para muchísimas, como se convirtió el móvil. Como se convirtió el móvil en muchas situaciones, pues la parte biométrica va a ser también importante para muchas cosas. Entonces, esto se viene probando ya. Esto ya se han hecho muchas medidas. Es más, Johnny, tú y yo que manejamos las redes sociales, yo tengo hace mucho rato gente que me está diciendo, Vero, oye, qué pena, mira, entré por Alemania y no me sellaron el pasaporte. Oye, Vero, entré por Holanda y no me sellaron el pasaporte. Entonces, ¿cómo hago? ¿Dónde tengo que ir? Porque mucha gente me lo ha estado preguntando. Yo iba entendiendo porque sí que es cierto que no se conocen muchas noticias acerca de esto, mucha gente lo desconoce, pero esto es importante que empecemos a conocerlo y necesidad de difundirlo. Perdón, Vero. Paremos allí para no pisarte, ¿listo? Para entrar en más contexto. El tema cuando a las personas no les sellan el pasaporte es porque nosotros, los colombianos, contamos con un pasaporte ya biométrico a partir del 2016, creo que era. Del 2015, porque hablando 2015, de... Para que entiendan, Johnny, para que entiendan. Mira, este es mi pasaporte colombiano, y si ven, mi pasaporte colombiano aquí no tiene nada. Si ven, este pasaporte mío es del 2013. Ay, Espera. Ahí ya. Este pasaporte es mi pasaporte colombiano, y este pasaporte mío no tiene, pues como ven, no tiene nada especial, ¿no? Sí. Este pasaporte mío es del 2013, todavía que se muestra el mío. ¿Cuál es la diferencia? Exacto, ¿cuál es la diferencia, Johnny? A ver, tú qué tienes que señalar ahí, ¿qué diferencia? Yo creo que esta es la diferencia. Esta es la diferencia. Exacto. Tiene un cuadrito acá abajo. ¿Qué pasa? ¿Vale? Que mi pasaporte no es biométrico. Este pasaporte que yo tengo actualmente no es biométrico, mientras que el de Johnny sí que es biométrico. Ese guioncito que tiene Johnny que está mostrando ahí, ese es lo que significa biométrico. Entonces, por ejemplo, mi pasaporte todavía es vigente, porque yo tengo el pasaporte vigente hasta el año que viene, porque son 10 años y todavía lo puedo utilizar, pero a partir del 2015 en Colombia ya se genera el pasaporte biométrico. Para que me entiendan, este es mi pasaporte español, y aquí en mi pasaporte español pues lo pone esto. Esto es lo que es el biométrico, esto es lo que significa que esto es un pasaporte biométrico. La gente se preguntará, bueno, yo no muestro el pasaporte de él, pero no es ni colombiano, no es ni español, ¿cierto? Bueno, en realidad mi pasaporte sí es español, ¿no? Lo emitió España, pero relativamente es de la Convención de Ginebra, porque yo soy protegido internacional. Entonces, es un pasaporte diferente. Son diferentes, pero también es biométrico. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, para que lo entiendan, estos pasaportes persona, es como cuando tú vas al supermercado, que pasan los productos así, que pasan los productos escaneados, pues prácticamente el pasaporte va a ser así. Tú vas a pasar por una cabina, esta cabina vas a hacer así, y van a quedar tus datos, después va a coger tu huella, tu imagen facial, y después va a ser la huella. Son ¿vale? cuatro huellas. Sí, son cuatro huellas, hasta donde tengo entendido, van a ser un periodo de cuatro huellas, creo que son de las dos manos, van a tomar huellas de las dos manos, y en este caso, ¿qué pasa? Ahora, Johnny, tú, da la explicación de, ¿qué pasa si es que yo me fui y me quedé, y entonces este pasaporte lo cambio, porque ya
me quedé irregular en España, o me quedé irregular en cualquier, o me devolvieron, Johnny, o me devolvieron, porque también, o me deportaron, o hizo un retorno voluntario. ¿Qué pasa con este pasaporte? Yo lo puedo cambiar, ¿no? Porque este es el tiro de muchos de los colombianos. Ah, no pasa nada. Yo cojo, cambio este pasaporte y entro nuevamente. ¿Qué va a pasar con estas personas que piensan que simplemente con el hecho de cambiar el pasaporte, Johnny, ya pueden entrar nuevamente a Europa? Pues dos cosas. Primero que todo, pues porque relativamente esto es un chip que si usted cambia el pasaporte siempre va a tener el mismo número de chip. Ya está. Ahora, segundo, como usted entró acá y le tomaron fue su imagen facial, su selfie, sus huellas, pues va a quedar registrado en ese software y así tú te vuelves para Colombia y entres por otro lado, pues tú entras a la cabina de allá, de Alemania o de Francia y automáticamente, como es el mismo software de la Unión Europea, es como si estuvieras entrando a una cabina de España. Automáticamente te vas a encerrar allí, que estuviste acá en España, tal día entró, tal día salió, o que te devolvieron, o que te deportaron, cuántos días se quedó. Entonces no te van a dejar ingresar porque incumpliste la normativa de los 90 días acá. Y esto va a ser penable, pues, ¿por qué? Les voy a explicar, más o menos. Cuando los datos descritos, usted previamente, estos datos serán almacenados por este sistema, ¿no? ¿Listo? ¿Cómo serán almacenados? Si usted durante tres años, para los viajeros que respeten las normas de estancia de corta duración, o que salga antes de los 90 días, pues esto será como Letías también, que también cuando se lo aprueban serán por 3 años, ¿sí o no? Exacto. Igual, aquí también será por 3 años si usted respeta esa norma de salir antes de los 90 días. Pero si usted se queda 91 días, ojo, por un día, usted ya habrá sobrepasado el periodo autorizado y estos datos le quedarán en ese sistema, en ese software, 5 años, ojo. 5 años, muchachos, 5 años, o sea que usted ya habrá pasado el tiempo estipulado que te da a ti del visado, porque es un visado de turismo de 90 días, y usted habrá infringido la norma, y entonces tendrá ese inconveniente para usted poder volver a entrar al espacio ergonómico Schengen o Unión Europea, como usted le quiere decir. Y esto, ¿listo?, va a incluir a todos los viajeros, vengan con visado, venga sin visado. Visado de estancia, ojo, importante. Hay que aclarar que esto es para todas las personas que no tengan un permiso de residencia y no sean nacionales de la Unión Europea. Entonces, el CES va a registrar los datos de quienes no pertenezcan a la Unión Europea. Entonces, si tú tienes un permiso de residencia en España, tú no tendrás ningún problema, tú entrarás sin ningún inconveniente, pero esto aplicará es para las personas, esta información se guardará de las personas que no hagan parte de la Unión Europea. Entonces, yo vengo con un visado de larga duración, no habrá ningún problema. Que yo vengo con un visado de residencia y trabajo, pues no hay problema. Con cualquier tipo de visado que haya sido expedido, que no sea de turismo, que es el visado Schengen, que conocemos todos, que algunos países todavía lo deben de solicitar, pues en este caso, esta persona también le harán este procedimiento, ¿vale? Este procedimiento. Las personas que vienen reagrupadas, no. Las personas que son familiares de comunitario, tampoco. Entonces, pero que vengan de turismo. Si vienen de turismo, van a tener que pasar con esto. Son las personas que vengan en plan de turismo. Entonces, hay que aclarar algo. Esto, como dice Johnny, estará durante 3 años almacenadas estas si normas. Si cumple de retornar, ¿no? Cuando usted vaya a salir del país, cuando va a salir del espacio Schengen, pues a usted le dirá, pues usted ha estado, entró tal día, salió tal día, a usted le quedan tantos días de esa estancia. Entonces, ¿qué puede entrar uno para que me diga? Ah, Verónica, entonces, o Johnny, ¿cuándo puedo volver a entrar? Pues usted tiene 90 días cada ciertos 180 días. Entonces, puede entrar 90 días, se tiene que esperar nuevamente 90 días para entrar a Europa, puede entrar nuevamente 90 días. No, se tiene que esperar 180 días. Exacto. No, por eso, por ejemplo, si yo entré de enero a marzo. Se equivocó allí. No, si yo entro de enero a marzo, pues yo me tengo que esperar para volver a entrar hasta julio. Uh-huh. Si yo entré de enero a marzo, pues yo me tengo que esperar, que son los 90 días cumplidos. Sí. Yo me tengo que esperar para volver a entrar a la Unión Europea y no me rechacen en el momento de pasar. Tengo que pasar marzo, abril, mayo y junio. Podría volver a entrar lo que es en julio. En julio, pues tengo otra vez otros 90 días para quedarme en territorio europeo y en este caso, pues en octubre,
tendría, una vez salga en septiembre, pues tengo que esperar otra vez otros 3 meses para volver. Entonces, cada 180 días tú puedes volver a España, al territorio, para que lo entiendan. ¿Qué pasa? Una cosa importante, Johnny. Yo me tuve que quedar porque tuve una urgencia, porque me pasó algo, tuve algo muy grave. Esto se puede rectificar. Si tú te has tenido que quedar en el espacio, cualquier país, en el espacio del Schengen o en algún país de la Unión Europea, pues en este caso tú presentas esa documentación, porque habrá una página web donde tú podrás anexar cualquier documento de que alegue de que tu estadía que se pasó de los 90 días fue justificada. Y entonces, en este caso, pues eso. Para los que entiendan, cuando usted pide un visado de prórroga de turismo aquí en España, tiene que ser justificado. No es que para hacer más turismo. No, señores. La única forma de que usted prorrogue un visado de turismo aquí en España es porque cumple con unos requisitos de enfermedad, algún fallecimiento de algún familiar o gravedad de algún familiar o delitos judiciales. O que usted tenga que presentarse a un juez o presentarse a alguna instancia jurídica. En ese caso, usted puede alargar sus 90 días aquí en España, pero por sí solo no lo arreglan. Es un visado que es bastante difícil de solicitar en este caso. Y si no, pues será sancionado, ¿no, Johnny? 5 años. 5 años. Mire, chicos, es esto. Hay muchas preguntas, ¿no? Las personas que dicen, ¿y si viene a reagrupar mis hijos? Pues normal, trae su acta de manifestación, que los niños vienen reagrupados. A ver, esto no es que, hombre, si se queda en situación irregular, esté o no esté Letías o el CES, se está en situación administrativa irregular. Siguen los mismos lineamientos de la regularidad de los arraigos, no pasa nada. Pero lo que sí pasa, porque tenemos ya ahorita una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, ¿no, Vero? Sí, esto es importantísimo que lo aclare. Y se lo voy a decir. Vale. Resulta que la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, esto es una sentencia del 3 de marzo del año 2022, donde el Tribunal de Justicia avala a la legislación española que multe la permanencia irregular de un nacional de un tercer país en el territorio de un Estado. ¿Listo? Con la obligación aparejada de abandonar el territorio en el plazo fijado, salvo que regularice su situación antes de que expire el plazo que a usted le están dando, que esto más o menos oscila entre una semana y 30 días. La normativa también prevé que en un segundo plazo, si usted no se ha regularizado la situación, si usted no ha regularizado su situación acá, se emita una decisión en la que se ordene obligatoriamente su expulsión. Y esto tiene como finalidad establecer una política eficaz de expulsión y repatriación, por lo que no se opone a que el derecho de un Estado miembro califique, ojo, de delito la situación irregular y establezca sanciones para disuadir la comisión de dicha infracción y para reprimirla. Entonces, cuando el nacional del tercer... Dime. A lo colombiano. Bueno, a lo colombiano le voy a decir, es que a veces somos muy técnicos, ¿listo? Sí, sencillo, somos súper técnicos. Sencillo, si usted le pillan, esto es sentencia del 3 de marzo. Exacto, nadie ha hablado de esto. Es una sentencia del Supremo. Nadie ha hablado de esto. Esto es una sentencia del Supremo que dictamina cómo se debe de aplicar las sanciones o multas para una persona en estado irregular. Exacto. Entonces, a lo criollo, esta sentencia dice, hey, si te pillan en situación administrativa irregular, pues te vamos a generar una multa y tienes dos opciones, a lo criollo, pues, que se regularice o que usted se vaya del país, ¿vale? O que usted se vaya del país. Bueno, si usted no tiene realmente el tiempo para usted regularizarse, pues entonces se tendrá que ir del país. Si no se va al país, pues ellos dicen que van a ejecutar la orden de expulsión y te van a generar una búsqueda. Ahora, si tenemos hijos a cargo, si están escolarizados, pues podemos por esa vía tirar a regularizarnos y te puede dar una ampliación de esto. Esto sí, ya con un abogado bien pillo, te pueden ampliar este tema alegando la situación de los menores de edad, están escolarizados, pues usted puede ampliar un poco el plazo. Pero definitivamente, si usted no se pudo regularizar, a ti te harán una búsqueda y te sacarán del país. ¿Ok? Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. Y no lo he visto por ahí en ninguna red social. Daniel, no, y vamos a hacer un poco sobre esto. Del, vamos a del hacer más 3 de marzo, escúcheme, del 3 de marzo del año 2022. ¿Vale? Pero entonces, ¿qué pasa? España, ¿por qué está poniendo todo este tema? ¿Vale? Pues también está dando, con la nueva reforma que hubo ahorita, pues estando las opciones, contratación en origen, la migración circular, que es una persona que
puede venir. Viene y va. La migración circular es una persona que viene y va. Está un determinado tiempo en España trabajando. Hasta 9 meses. Hasta un periodo de 9 meses y regresa a su país de origen. Claro, y entonces, nuevamente, cuando esto se utiliza mucho en los temporeros, lo que llamamos temporeros. ¿Qué son los temporeros aquí? Las personas que trabajan en la parte agraria, en el campo, que vienen, recogen lo que es la vendimia, por ejemplo, para que me entiendan, las frutas, la temporada de fruta, las cosechas, y entonces esa persona viene por un periodo de 9 meses y vuelve y se va. Es más, también lo he visto en la de las ovejas. Sí, espera, sí. Los pastores. Sí, los esquiladores. Esto usted lo hace durante 4 años seguidos, si lo hace, si bien iba hasta un tiempo de 9 meses, si usted cumple el retorno a su país de origen 3 meses y luego vuelve, por un periodo de 4 años así, yendo y viniendo, se llama la migración circular. Exacto. Pues usted cuando cumpla los 3 años de hacer, de estar haciendo esto, usted puede pedir un permiso de residencia y trabajo permanente en España y se lo dan por 2 años. Entonces España también está dando, ¿qué es lo que está haciendo España con todos estos sistemas que está implementando? Pues está tratando de minimizar, la migración regular nunca se va a acabar, ni la economía sumergida, está tratando de minimizar al máximo o al mínimo común denominador la migración irregular, y está permitiendo que quizás de personas con todos estos sistemas busquen otra alternativa, que viniesen para acá para que los exploten sexualmente, porque pasa, para que abusen de ellos en temas laborales, los exploten laboralmente. Entonces busquen otros procesos para que ustedes se vengan regulares para acá. Por eso es que, como quien dice, están apretando las tuercas, obligándole para que usted realmente se venga, y porque ya las hay. Hay ocupaciones adecuadamente, regularmente. Entonces se está poniendo todo esto para que, hey, el tema... Sí, por ahí vi una pregunta que la voy a responder ya. Usted llega acá, no tiene nada que ver con su solicitud de asilo. Si usted cree que usted es perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenece a un grupo determinado social, de orientación sexual, pues usted puede hacer una solicitud de protección internacional. No te afecta esto. Esto solamente es otro sistema que se va a implementar, un filtro que se va a implementar para las personas. Es entrada y salidas de la Unión Europea. Esto es entrada y salida de la Unión Europea. ¿Qué es lo que quiere la Unión Europea? Ve, como muchos sabemos, Johnny, ¿cierto? Y tú lo sabes porque lo hemos manejado mucho tema, lo que es la Unión Europea es consciente, es muy consciente de que necesita la inmigración, y lo han dicho por pasiva y por activa, lo dicen muy claramente. Es más, la natalidad es una de las cosas que ellos más buscan, porque Europa envejece. Entonces, ¿se necesita la inmigración? Sí, pero ellos quieren, como dicen, una migración regular. Entonces, ¿qué quieren ellos? Con esto, con todas estas pautas que se van a venir presentando, y no crean que va a ser la última, sino que esta es una de las muchas que vendrán, esto es para que la gente no venga y haga la misma, ¿no? Johnny, tú que eres un experto en asilo, y me salgo un poquito del tema, son muchas las solicitudes de asilo que se presentan, y me van a perdonar, para todos los que me están viendo, una tontería. O sea, la presentan que da una vergüenza leer el motivo por qué han pedido asilo. O sea, yo me digo, pero esta persona que tenía en la cabeza el día que dijo, me coge y dice a un funcionario español, yo me vengo a pedir asilo porque me duele la espalda. Exacto. Tenemos uno así porque pidió asilo porque duele la espalda, ya madre mía. Entonces, nosotros mismos nos hemos encargado de que este proceso, de esta solicitud, España ha dicho no más, no más. Entonces, el ministro del Interior, para quienes no sepan, es el señor Marlaska, fue uno de los que impulsó esta iniciativa, o sea, presionaba a la Unión Europea para que se implementara lo más antes posible, porque España necesita regular la entrada de emigrantes a su territorio. Entonces, para que la gente nos entienda, esto va a ser un control de entrada y salida, que lo pone muy claro, se llama CES en sus siglas de español, y en sus siglas en inglés es EES. A mí me encantan estos mensajes, me encantan. ¿Cierto que nos encantan estos mensajes, Vero? Sí, a mí me encantan. Total, porque son personas que no conocen la ley, no manejan las leyes. Trabajan con con el tema de extranjería. Esto es, mire chicos, me disculpan la persona que está en el perfil, mujer por siempre y para siempre, ¿vale? Con todo el respeto que usted se merece, esto es lo que pasa con todas las personas que yo le digo, hey chicos, no caigamos en el primer error
de quizás de pronto dejarnos orientar por personas que no conocen la normativa ni las leyes acá. Estos son los comentarios que ponen en algún grupo y la gente cree en esto. Lastimosamente la gente cree en esto. Discúlpeme que te ponga ejemplo, pero me lo pusiste en un en vivo público, ¿vale? ¿Cómo me primero que todo, chica, nosotros no somos mentirosos, yo soy máster experto en extranjería y migración y soy especializado en asilo, ¿vale? Pero también es especializada en extranjería y migración y nosotros no somos mentirosos porque si no, no estuviéramos aquí haciendo un en vivo, ¿vale? Ella conoce a más de uno que no puede... La invito a coger, están las leyes de extranjería, que la puede consultar cualquier persona, simplemente que es difícil que todo el mundo la pueda entender, porque son temas muy técnicos, muy jurídicos, y en este caso pues hay que tener un poquito de entendimiento para esto. Pero sí, que entonces... volvemos y repetimos, se vienen cambios muy grandes, y uno de estos es esto, de que la gente no venga a pasar tantos tiempos sin poderse regularizar, por desconocimiento. Nosotros hemos hecho asesorías desde muchos países que nos llaman, oye, yo me quiero ir para España, y no tienen ningún conocimiento de cómo funciona España. Precisamente lo que está pasando con la chica, que ya no sabe, mire, yo no sé si está recién llegada, que ya no sabe que existe un arraigo, el arraigo social, que con un contrato de trabajo, y no, que ella, ¿sabe cuál es la eterna pregunta? Johnny, si yo tengo pasaporte, ¿cómo hacen para contratarme? Es que no te van a contratar, porque te van a meter una oferta, no conocen el procedimiento. Entonces, lastimosamente, estos comentarios que tenemos en un en vivo acá, son los que quizás de pronto encontramos en muchos grupos, que relativamente es lo que confunde a las personas. Ahí está el comentario. Muy respetuosamente, no soy mentiroso, ni mi compañera tampoco, porque existen leyes, reformas de migración, y cómo usted puede ser regularizado usted con un contrato. Que nos escriba por interno y le oriento. Con leyes en mano, le enseñamos, sin problema. Le enseñamos que sí se puede, ¿vale? Entonces, por favor. Si no conocemos la normativa, no digamos alguna cosa que quedamos mal. Exactamente. ¿Vale? Entonces, chicos, para que nos entiendan, va a ser importante que todas las personas que tengan pensado viajar a la Unión Europea tengan en cuenta esto, que ya su pasaporte no va a ser sellado, que no tiene por qué ser sellado. Si en algún caso se lo sellan, sin problema, usted puede ingresar al territorio donde usted se encuentre, ya sea España o sea cualquier otro país de la Unión Europea, pero a partir del día de ayer ya entró en vigor esta normativa, este reglamento de la Unión Europea, donde se va a manejar un sistema, un software donde usted va a dejar toda su información biométrica, ya sea su imagen facial, sus huellas, y en este caso es todo, va a quedar todo guardado, van a quedar sus datos, su nombre, va a quedar su nombre, su fecha de entrada, se van a guardar específicamente el nombre del titular del pasaporte, la información del pasaporte, tipo de documento que utilizó para ingresar al espacio, datos biométricos, ya sean las huellas dactilares e imagen facial, fecha y lugar de entrada. En el momento que salga, se grabará la fecha y lugar de la salida y las denegaciones previstas que usted haya tenido en otras ocasiones. Por ejemplo, para las personas que vienen y resulta que entraron por algún país y no cumplieron con las normativas que hay, porque eso es importante, Johnny, yo me voy para Europa, sí, pero es que resulta que Europa, la Unión Europea la componen 27 países y yo para ir, ya sea España, Francia, Italia, tengo que averiguar cómo está la inmigración en cada país, porque no son lo mismo. Entonces, si yo me voy por un país y no averiguo cuál es el tipo de inmigración que yo paso por ese momento, los requisitos que me piden para yo entrar como turista de un tercer país, en este caso, pues me van a poder decir, oye, qué pena, pero es que usted no... Ah, es que yo voy para España. Me da igual. Tú haces inmigración en el primer país en el que aterrizas de la Unión Europea. Da igual si usted después, por ejemplo, entró por Ámsterdam o por Frankfurt y usted va a ir a hacer una escala a España, tenga en cuenta que su inmigración va a ser primero en ese país. Da igual si usted tiene una carta de invitación y va para España, da igual si usted tiene un visado y va para España. Usted va a hacer primero su inmigración ahí. Entonces, esa persona va a revisarle y en este caso, pues, va con su pasaporte biométrico, lo va a pasar y usted va a tener el reconocimiento también. Entonces, en este caso, si a usted le dice el señor, mira, usted no cumple con estos, con los requisitos para entrar, pues usted perfectamente va a tener que ser devuelta. Pues esas denegaciones también van a quedar grabadas. Como volvemos y repetimos, ya no sale el cuento de voy a cambiar el pasaporte, porque
mi amigo, mi amiga, lo que va a tener que hacer es cambiarse la cara. No, aquí vamos a hacer como la película Contra Cara, a operarnos porque sería la única forma. Y cambios de huesos dactilares porque aquí no había otra forma. Vale, tenemos también este mensaje aquí. Me encanta también este mensaje aquí porque, vuelvo y lo digo, tenemos que realmente conocer la normativa y las leyes. Quizás de pronto no tiene los procedimientos que tenemos nosotros, porque nosotros tenemos ya mucha gente que relativamente han expulsado y la han subido a un avión y han deportado. Nos escribieron una chica que sí. Su esposo fue porque lo llamaron de la policía para un documento y tenía una orden de expulsión y lo han expulsado. Lo ejecutaron, lo deportaron. Lo ejecutaron inmediato y él está ahora en Colombia y su mujer y su hija aquí en España. Entonces, que no lo hacen, escúcheme, les voy a decir una, que no lo hacen, España... que no lo hace periódicamente, pero sí que lo hace porque también tengo una pareja que al chico le generaron la orden de expulsión, le pusieron las medidas cautelares de ir cada 15 días a firmar allá en la policía, y ese día se fue, llevaba como 3 meses yendo allá y dice, chao mi amor, ya vengo. A los 2 días la llamó de Colombia, lo deportaron. Entonces, mensajes como este, chicos, es que dicen, no van a expulsar a nadie que ya está acá en Europa. Ojo, ojo que ya tenemos sentencia. Le invito a Alex, que escribió esto, ya mismo googleé allí, sentencia del Tribunal de Justicia Europea del 3 de marzo, y ya quizás de pronto le cambiará el mensaje que también está poniendo acá. O sea, yo le estoy diciendo a ustedes, estamos hablando en normativas de leyes que hay ahí. Orientemos a las personas mejor, ¿vale? Hay que cuidarnos. Yo no estoy diciendo, hey, tampoco estoy fomentando la migración irregular, solamente estoy diciendo, hey, véngase, ya hay nuevos, quizás de pronto hay nuevos criterios, nuevos requisitos, o tenemos ya muchas alternativas de podernos venir regular, de podernos venir regular. Sí que es cierto, con la reforma tenemos una irregular, pero si tú estás en situación de irregularidad, si usted ya 6 meses en España, o si ya un año, si ya un año y medio, en situación administrativa irregular, por la ley, normativamente, te pueden expulsar, te lo podrán expulsar. Ya tenemos sentencia también avalada que fue hecha por el Tribunal de Justicia Europea. Entonces, de poderse expulsar, te pueden expulsar. Sentencia del tribunal. Hay seis puntos para que la gente no conozca que es que te tienen que expulsar, como dice ahora mujeres, en casos graves. No. Instrucción del 2020. Es una instrucción del 11 del 2020 del Tribunal Superior de Justicia Europeo, donde se marcan los puntos para esto. Por eso le digo a mujer preciosa, si quiere una asesoría conmigo, yo le detallo todo con leyes en mano, porque aquí es la cuestión, Johnny, que muchísima gente piensa que no se puede aplicar, o sea, que a los extranjeros no se les puede, irregulares, no se les puede aplicar leyes, y lastimosamente sí hay sanciones, sí que hay que saber cómo se hacen, se pueden haber multas, y nosotros que trabajamos diariamente con mucha gente, que escuchamos sus casos que están aquí, lastimosamente, hay veces es bastante preocupante por esto, por personas que es que no existe, es que no aquello, cuando no conocen las normativas, no conocen las leyes. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque usted puede perjudicar a otra persona diciéndole, no se preocupe, o Johnny, ahora mismo con el asilo, váyase a España, no se preocupe, usted diga que el asilo lo está pidiendo por cualquier tontería y eso no se preocupe, eso cuando tenga los 6 meses cotiza y después hace el arraigo laboral. Ya se acabó el arraigo laboral. Ya se acabó el arraigo laboral para ese sentido, muchachos. Esto fue lo que trajo la reforma. Y ya haremos un en vivo explicando el tema del arraigo laboral para normativamente, ¿no? Normativamente, siempre hablamos con la ley en mano, ¿listo? Siempre estamos caracterizados por eso. Vale, vámonos al tema. Entonces, en resumido, otra vez. Entonces, le voy a decir, vale, tenemos el nuevo sistema, entró en vigor, estaremos esperando, esto será en 3, 4 o 5 meses, ¿ok? Que ya usted entrará acá, ya te harán pasar por la cabina. La ley ya entró en vigor, acuérdate. Esto está aprobado en 2017. Pero cuando llego en 4 o 5 meses, porque AENA, que es el responsable de los aeropuertos nacionales... Exacto, para que lo entiendan. Esto está aprobado el 2017, como está en Letías, aprobado el 2018, y este año tenía previsto entrar esta normativa, este reglamento tenía previsto entrar este año, que era incluso hasta en principios del primer trimestre, y pues mira, ya se ha ido al segundo, ya casi el tercero, ya casi, ya el tocando. Entonces, ha entrado en vigor, ya a partir del primero de agosto se publicó en lo que es el diario oficial de la Comisión Europea, se ha publicado, en España se ha publicado el 2 de agosto, en nuestras redes sociales, donde tenemos esta información,
ponemos para toda esta gente que no cree en las leyes, están expuestas ahí en que BOE lo pueden conseguir, dónde lo pueden conseguir, tanto la Unión Europea como el BOE en España. Recuerden que una ley europea, una vez publicado en el BOE, ¿Joy, qué tiene? ¿Qué tiene días. Cuando se publica una ley europea en el BOE? En el oficial, el boletín oficial del Estado español. Artículo 96 de la Constitución Española. Los tratados internacionales, una vez publicados en el BOE, en el Boletín Oficial de España, pues formarán parte del ordenamiento interno. Artículo 96, exacto. Constitución Española. Por eso publiqué las dos opciones, para que la gente vea que no es solamente reglamento europeo, sino que ya está publicado en el BOE y se puede consultar. Esto es para que lo consulten todas las personas, que aquí no nos inventamos nada, esto es para que lo consulten. Aparte, con lo que John estaba hablando de la sentencia, también haremos un post para que la gente conozca la sentencia, pueda consultarla y lo lea, donde dice todo lo que John está hablando de las expulsiones y las sanciones a las personas irregulares, para que vean que sí se puede aplicar una ley. En este caso, para que lo entienda. Entonces, esto está aprobado en 2017. Como le vamos y le comentamos, el Frontex ha hecho pruebas en varios países para implementar un poco cómo se va a practicar esto. Es más, como vuelvo y repito, en varias ocasiones hemos escuchado de personas que nos preguntaban por qué no les habían sellado el pasaporte. Y esto aquí nadie sabía nada. El 28 de julio en la Comisión Europea ya se dio el visto bueno para que entrara en vigor esto y se publicó oficialmente el 1 de agosto. En España se ha hecho efecto el día 2 de agosto, complementado, y tenía un efecto de 20 días para entrar en vigor, que se cumplían el 21 de agosto, o sea, el día de ayer. El día de ayer ya es oficial para todo el territorio de la Unión Europea, donde usted, a partir de ahora, si va a entrar, no va a tener que, no le van a sellar el pasaporte, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque las personas que vengan pensando en un arraigo en España, donde se pide que se demuestre de qué tiempo, pues chicos, eso es todo, esto ya no lo van a tener. Este sello de demostrar al momento de solicitar un arraigo ya no se va a tener, porque ya no se va a presentar. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto va a ser un sistema que regulará tu estadía de corta duración durante ese tiempo que te encuentres en la Unión Europea. Va a registrar tu entrada, va a registrar tu salida, tus denegaciones, y va a decirte cuánto tiempo te queda en la Unión Europea y si puedes volver o si no puedes volver. Porque en este caso, si tú te pasas de los 90 días, pues te saltarán las alarmas y serás ingresado en una lista de personas que han sobrepasado el tiempo de estancia correctamente. Para que lo entiendan. ¿En qué nos va a afectar esto? Pues esto nos va a afectar en que muchas personas que vienen, se quedan más tiempo y se regresan, pues ya al momento de entrar nuevamente, que quieran entrar nuevamente a la Unión Europea, pues encontrarán que les va a saltar: oye, usted tal día estuvo en Europa, en algún país de la Unión Europea, y pues ya no tiene, ha cumplido con los 90 días, pues lo regresarán. Esto va a ser una información, y aquí es el dato importante. Es una información que automáticamente aparecerá. Automáticamente. Ya el funcionario de migración no lo va a tener que consultar. Esto va a ser directamente, y si usted no cumple con los requisitos para entrar, pues en este caso no lo dejarán abordar. Esto es importante. Y ya sabemos, estos datos se van a contener durante 3 años para personas que vengan y cumplan con los tiempos, y 5 años para personas que no lo cumplan, que se pasen de ese tiempo. ¿En qué nos afectará? Pues eso, nos afectará en que la información será mucho más fácil de localizar y ubicar, porque lo pone el BOE, ¿no, Johnny? Decía localizar y ubicar las personas, porque va a quedar todo grabado. Y esto va a ser también, lo ponía muy claro en el BOE, es algo que va a ser identificativo para las personas que muchas veces los para la policía, y es que yo no tengo pasaporte, y esto va a poder ser consultado por todas las unidades policiales en cualquier parte de la Unión Europea para consultar sus datos. Entonces, ahora se acabó, es que ya no cargo el pasaporte, yo no cargo, y todo esto se va a poder consultar. Una cosa importante, son datos que solo se van a poder consultar en la Unión Europea. No van a salir de la Unión Europea para otros terceros países, a menos de que sea judicialmente, porque sea por temas de terrorismo, ¿no, Johnny? O, en este caso, pues, un tema muy perjudicial que
afecte a muchas cosas. Entonces, esto va a ser solamente si usted ha estado en Estados Unidos o ha estado en otro país irregular. Esto en la Unión Europea no le va a afectar porque es solamente información del espacio de la Unión Europea. Hago un inciso aquí, Vero, muchas gracias. Hago un inciso acá. Para las personas que nos han escrito por redes sociales, nosotros les hemos respondido porque me ha pasado muchas veces, es que por favor, tener un poco de paciencia porque tenemos muchos mensajes y a todos los vamos agendando y les vamos llamando, ¿ok? Si bien que no los llamamos, otra vez, hola Johnny, espera a ver, hola Johnny, escríbame otra vez, lo que pasa es que tengo personas que me escriben, ¿usted por qué no me contesta? Y yo voy a ver y resulta que me escribió a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana. Entonces, tener en cuenta, por favor, también la zona horaria, que me suponen escribirme a la 1, 2, 3 de la mañana, entonces tener en cuenta la zona horaria. Y también me pasa muy a menudo, muchas veces me ha pasado, de que me escriben, es que usted no me ha llamado, y yo me voy siempre al registro de llamada, le tomo captura pantalla y tan, se la envío. Te llamé, ah, no, es que yo ahí no tenía el móvil, no me di cuenta, lo tenía en silencio, y me ha pasado muchas veces, así que muchas personas lo pueden decir, yo llamo, agendo, pero si tú no me contestas, yo sigo derecho con mi agenda, yo no, y tampoco hay gente que me dice, es que lo he llamado, yo no devuelvo llamadas perdidas, porque llamadas perdidas en el día tengo 50, 60 llamadas perdidas, me deben dejar un mensaje de WhatsApp, si lo tienen, o en las redes sociales, al interno, en Instagram, en Facebook, o aquí también está el correo electrónico del cual nos pueden escribir. A mí me ha pasado, tener un poco de paciencia, por favor, tenernos paciencia, que no solamente usted, sino que son muchísimas, muchísimas personas a las cuales nosotros tenemos que agendar y tener paciencia. No somos malos, nosotros estamos para ayudar, para darles toda esta información a ustedes. Nosotros les queremos ayudar, les queremos asesorar, pero tener paciencia. Vuélveme a escribir sin enojarse. Johnny, mira, no me ha llamado. Mucha gente lo hace. Johnny, uy, perdona, qué pena. Sí, mira, estás, ya te voy a llegar contigo. O vale, te llamé y no me contestaste. Entonces, por favor, tener un poco de paciencia con esto, chicos. El tema, entonces, es darles toda esta información, muchachos. Esto todavía, pues, AENA todavía no ha puesto estas cabinas, ¿no, Vero? Todavía tenemos que... En algunos aeropuertos, sí, porque se han hecho pruebas en Barcelona, sí. Se han hecho pruebas, he escuchado, en Marbella. Hay varios aeropuertos que ya se han ido implementando, porque esto no es que AENA, a partir de hoy, va a modificar, no, AENA... desde ya hace bastante tiempo, porque esto, como les digo, está preparado desde 2017, varios países ya están estudiando, ya han hecho pruebas, han hecho estudios y se han ido implementando, haciendo pruebas. Entonces, ¿qué pasa? Que AENA ahora mismo ya tiene la empresa que va a hacer todo el tema de las cabinas o los aparatos que son los que van a tomar la biométrica y se irán instalando. Lo que sí es que a partir de ahora... Vuelvo y repito, no es como les comento, no va a ser necesario el sellado del pasaporte porque ese software sí que está en funcionamiento y en este caso, pues, puede ir esa información ya recopilándose. Entonces, mucha gente, Johnny, nos pregunta, bueno, yo que vengo del 2019, que yo vengo, hace estuve 3-4 años, ¿será que me puede pasar? Esto no lo podemos asegurar. ¿Vale? Hay gente que nos está preguntando en el chat, bueno, yo estuve, Johnny Overo, estuve en el 2017, en el 2019, estuve en el 2020, pero me regresé. ¿Esto me irá a afectar? Pues no lo sabemos si durante alguna prueba que hayan hecho, pues no hayan guardado tu información. Esto no lo podemos asegurar porque volvemos y repetimos, esto está probado desde 2017 y se han ido haciendo pruebas y uno de esos aeropuertos que se han ido haciendo pruebas, es el del Prat, aquí donde yo me encuentro en Barcelona, se ha hecho pruebas, porque estuve leyendo, como decimos John y yo, estuvimos preparando todo esto para no hablar sin conocimiento. Johnny lo tiene, ¿cierto, Johnny? Yo todo lo que encontraba, Johnny se lo mandaba, y hemos estado haciendo todos estos conocimientos, y ya se han hecho pruebas. Entonces, de poderte asegurar que tú vas a entrar a Europa y nos tengan esa información ya guardada, no te lo podemos asegurar porque, como vuelvo y repito, por ejemplo, mi pasaporte es de 2013 y como ven, no tienen el GOS, no tienen lo que es la parte biométrica. Pero en otros pasaportes, Colombia es un país que está instalándolo desde 2015. Entonces, en este caso, no te podemos asegurar que tus datos ya no estén guardados, que tus datos ya no estén ahí porque, como vuelvo y repito, ya en muchos aeropuertos se habían instalado pruebas. Entonces, en este caso, es intentar de que si usted ha estado más de los 90 días, pues tenga en cuenta que se va a guardar durante 5 años esta información.
Chicos, importante, estamos en Facebook como Emigrante Colombiano, estamos en YouTube como Emigrante Colombiano, estamos en Instagram como Emigrante Colombiano, y para los que están pidiendo el correo electrónico, lo tienen en pantalla, info.emigrantecolombiano@gmail.com. Todos los días también, mira, de lunes, todos los días de lunes a... importante. Sí, ¿cuál es? María Elena Galeno nos dice algo bastante importante. Vale, perfecto. Ya vamos para esto, ya termino esto. Importante es esto porque ustedes ya mismo pueden ir a la Play Store, los que tienen sistema operativo Android, a la Play Store, y ponen allí Emigrante Colombiano Radio. Todos los días, de lunes a viernes, estoy yo allí a partir de las 9 de la mañana, dándoles mucha información, ampliándoles todos estos temas de arraigos, de nacionalidades, del nuevo procedimiento de viajes, del sistema, de cómo se pide un arraigo para la formación, cómo se pide un arraigo social, si cumple con los requisitos de negación de asilo. Hey, este sistema se implementa y no se están quitando los arraigos. Usted se puede regularizar. ¿Tiene usted 3 años en España? Consigue un contrato de trabajo. Si no, es la nueva figura, el arraigo para la formación. Que tiene 4 años, da igual. Que, vuelvo y le digo, no estoy fomentando la migración irregular, pero no están cambiando los arraigos. Normalmente a los 2 años, si usted está en situación irregular, pues puede pedir un arraigo para la formación, que salió ahorita nuevo con la reforma, o un arraigo social con un contrato de trabajo. Pero no es que se quiten los arraigos, esto solamente es un sistema que se está implementando para usted entrar, para usted poder entrar a la Unión Europea. ¿Que afecta el momento de presentar los arraigos? Sí, porque como volvemos y decimos, mucha gente utilizaba la página del pasaporte donde se colocaban el sello de entrada a la Unión Europea, cualquier país, ya sea España o sea cualquiera. Entonces yo decía, mira, yo llegué a Europa en tal fecha o entré a España en tal fecha y pues ya está. Pero ahora mismo esa información, como lo hemos dicho, va a ser obsoleta. A ver, mira, nos dice John Frey, alguien que piense en quedarse ya no será posible. Mire, nosotros no te podemos decir que te puedes quedar. O sea, no te lo podemos decir porque estaríamos nosotros, somos medio de comunicación y estaremos nosotros fomentando una migración irregular. Ahora, que si tú te quedas, pues corres con el riesgo de que te cojan, te multen, te expulsen, ¿vale? Pero si tú cumples con el tiempo de los arraigos, tú te puedes regularizar, ¿vale? Sino que ya tendrás esto, ya que te hemos dicho que salió la sentencia, de que es que tú te puedes venir con un contrato de trabajo, nos dice la reforma, vale, pero no te podemos decir, te puedes quedar o no, ya no será posible, bajo su responsabilidad, ¿listo? Ahí venga la otra, Rosalba, ¿qué? Sí, María Elena Gallego. Vale, María Elena. Es tuya. Nos dice, perdón, la guarda, yo estuve ahora 22 años, y cuando vine en el 2019, lo primero que me dijo el policía, tú estuviste en tal año aquí y tienes un NIE. A ver, es importante, el NIE no desaparece, el NIE es un número de identificación que es perpetuo, y en este caso, pues con eso se puede recuperar toda la información de que tú estuviste aquí en España. Yori, también, mira, Mujer para por Siempre y para Siempre nos pide ahora disculpas. Vale. Vamos a primero a ver este de nuevo. Ya, si cualquier cosa pregunta. Que desee información, pues que nos escriba, que nosotros con muchísimo gusto la podemos asesorar sin ningún problema. Vale, perfecto. Mira, ella dice, si mañana o el próximo mes llego al aeropuerto y se dan cuenta que pasé el tiempo permitido, me multa. No te van a multar, te van a devolver. Aquí no hablamos de multas y esto no... Para que lo entiendan, eso en general, es más, es mucha gente que me dice, Vero, yo quiero irme porque no me gustó, no me cuadré, no nada, yo me quiero regresar para Colombia o de donde yo sea y me quiero regresar, ¿será que me multarán al salir? No, tú te puedes marchar sin ningún problema, tú pasas emigración. Y para salir te dejan salir, o sea, no te van a multar. Sin ningún problema, el problema no se termina, es al momento de regresar. Exacto. Al momento de regresar, y más sobre todo con estas cuestiones de que ahora mismo va a quedar todo digitalizado. Entonces, volvemos y repetimos, ya no va a ser cambio de pasaporte, señores, va a ser la imagen facial y las huellas, y eso va a ser imposible que tú te lo puedas modificar. Entonces, ¿qué va a pasar esto? Que esto directamente va a quedar todo guardado. Va a quedar. Entonces, como volvemos y repetimos, esto va a ser algo que usted pasa por inmigración, por el aparatico o por el agente de inmigración y directamente ya aparecerá. Es que, es más, el señor yo no creo que vaya a tener que teclear nada. Simplemente él pasa el pasaporte y va a saltar todo. Si usted ya ha viajado a Europa, ya no va a tener que poner la cara. Es que ya va a aparecer los datos. Ya va a aparecer los datos y va a aparecer su imagen, va a aparecer sus huellas porque lo he leído. Y en el mismo momento dice, la inscripción de la cara y las huellas va a ser solo una vez. En el momento que usted vaya a pasar nuevamente por inmigración, se van a actualizar los datos. Si es la primera vez,
a usted se le tomará la huella y se le tomará la imagen facial. Si ya ha pasado varias veces, en este caso, lo que va a hacer es simplemente actualizar los datos de toda su información, de cuándo ha entrado y cuándo ha salido y cuánto tiempo se ha quedado. Esto va a ser guardado por 3 años y en este caso, si se queda, pues por 5 años. Esto es lo que va a hacer. ¿Van a multar? No, en ningún lado dice que van a multar. Sí que es cierto que sí que van a, dice, es que si usted tiene algún antecedente y es solicitado por alguna entidad de justicia, pues todo esto saltará. Todo esto saltará porque todo esto ya comunicado con las fuentes, porque esto también es un filtro, señores, para el terrorismo, para lo que es el vandalismo. Todo esto estará, ¿no, Johnny? Porque eso lo que quieren es blindar un poco la vale. información de personas que llegan de terceros países y que vienen pues a hacer cosas que no son las permitidas dentro de la Unión Europea. Chicos, ¿quieren salvaguardar? Exacto, yo les invito a todos, porque vamos a seguir haciendo muchos envíos explicando todo esto, tenemos envío de arraigo social, arraigo laboral, arraigo para la formación, renovaciones, contratación en origen, migración circular. Yo les invito a ustedes, muchachos, a todos los colombianos, así estén en Colombia o en otros países o aquí dentro de la Unión Europea, en España, sigan el canal de Migrante Colombiano en todas sus redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Nosotros estamos para orientarles, para ayudarles, para enseñarles a hacer una migración segura y una migración responsable. Si usted es un emigrante, usted es un emigrante colombiano, este es su canal, sigan las redes sociales, porque aquí tengo muchas preguntas que relativamente están en nuestras redes sociales en que ustedes se pueden datear. Mire, si apenas nos conocen, si usted apenas le está llegando este video, pues sigan, pínchele allí, dale seguir y busca la información, busque esa información, es gratis allí, cómo se presenta una cosa, cómo se hace la otra, cada 15 días subimos el BOE. Si usted porque una amiga le envió este enlace, pues usted siga también a YouTube también, ahí también hay videos también de cómo solicitar una protección internacional, todo este proceso, ¿vale? Este sistema no va a afectar nada a la solicitud de protección internacional porque se hacen si no existirme acá, en nada. Ni las solicitudes de residencia, en nada van a solicitar, en nada. Yo les invito a que sigan todas las redes sociales, Emigrante Colombiano Radio. Mira tan bonito de Chile, dice, escucha la emisora radioemigrantecolombiano.com, esa es la web, pero también nos puede descargar por la Play Store, Emigrante Colombiano Radio, y ahí nosotros damos, yo todos los días, de lunes a viernes, estoy dispuesto a dar muchísima, muchísima información, mucha, mucha información. Así que ustedes también, pedimos también el apoyo de ustedes que sigan las redes sociales, confíen en nosotros, muchachos, porque siempre hablamos con la verdad, sin tapujos, sin mentiras y con ley en manos. Somos conocedores de todas las normativas, ley 4 del 2000, ley 2 del 2009, Real Decreto ya 557 ya fue derogado por el Real Decreto 629/2022, Convención de Ginebra del 51, Estatuto de los Refugiados del Nueva York del 67, ley 12 del 2009, que es la ley reguladora del derecho de asilo y protección subsidiaria en España. Todos conocemos sobre las leyes, somos profesionales en leyes, así que fíjense de nosotros, que si no, no seríamos públicos. Así que, chicos, esta fue una muy buena información. Vero, muchísimas gracias. Creo que ya todos también quedaron también en esto. Perfecto. Escríbanos. Mira, yo lo voy a poner esta la última, es para que no se me vayan, muchachos. Por favor, escríbanos. Eso sí, por favor, tener un poco de paciencia. Se los pido de verdad, porque es mucha la gente que también nos escriben. Allí está, info.emigrantecolombiano@gmail.com, que nosotros con mucho gusto. Tener paciencia, por favor, tener paciencia, porque la gente se queda aterrada porque nosotros los llamamos personalmente. Nosotros lo llamamos, a ti no te llama otro asistente, ni Vero te llama o te llamo yo. Exacto. Y que nos tengan un poco de paciencia, pedimos mil disculpas. Johnny, a las personas que digan que no hemos podido contactarnos, que hace tiempo, a ver, como dice Johnny, yo ahora mismo tengo un caso muy especial, llevo hablando con una persona por, no sé, creo que es por Instagram, que me ha hecho muchas preguntas y quiero hablar directamente con ella y no ha podido ser posible. Le he escrito ya varias veces que he intentado llamarla y que no coge el teléfono. No me lo coge directamente, ha sido imposible. Entonces, en este caso ya no es culpa nuestra. Verifiquen números, por favor. Mucha gente también tiene mi número, tiene el número de Johnny, lo hemos intentado. Y mucha gente pone, envía un mensaje al correo y se le olvida el punto. No lo pone bien, muchachos. Entonces, envíen un correo bien porque después nos hacen reclamos por otro lado. Nosotros hacemos hasta lo más posible por hablar con todo el mundo. Tenernos un poco de paciencia, que si es muchísima gente, que se los puedo asegurar. Y que si no le contestamos, no se enfaden. Jay, Johnny, te escribí, no me has contestado. Vero, ¿me puedes colaborar? Porque sí que es cierto que somos mensajes así y los queremos apoyar a todos. Muchísimo a todos. Así que tenernos un poco de paciencia. Los queremos mucho. Queremos que ustedes hagan una migración segura y responsable. Datiesen de toda la información que hay en el canal de YouTube, en Instagram, en Facebook, YouTube.
Telegram también tenemos un grupo de más de 2.600 personas. Muchísimas gracias a ustedes por confiar en nosotros. Les pedimos que por favor nos regalen un like a este video, compártelo también y suscríbanse a nuestras redes sociales. Vero, muchísimas gracias. Corazón, sí, eres una gran profesional. Gracias, muchísimas gracias a todos los que estuvieron, que casi llegamos a los 300 seguidores en este en vivo. Me alegra muchísimo que estuvieron todos súper pendientes porque es una información muy importante para todos aquellos que están por venir y que sepan que, o para los que ya han estado, porque como hemos repetido, esto ya le ha pasado a gente y entonces no entendían el porqué. Esto es perdón con esto, Vero, te interrumpo. No me dejen mensajes, no me dejen números de telefónicos ahí porque no los voy a llamar. No voy a poder porque son miles de mensajes. Al interno. Mejor por privacidad. Al interno o envíame un correo, pero allí no me los dejen en los comentarios porque después de este en vivo van a venir muchos más comentarios. Me van a pedir disculpas, pero yo los elimino porque por protección de la persona. Si quieren, el mejor Es que al interno porque esto se elimina por protección. Mejor y sin ningún problema. En el momento que podamos, nos comunicamos. Sí, esto los eliminamos, pues, sí, por protección de las personas, así sí, que no. Sí, yo ya los he eliminado, no te preocupes, escríbanos al interno, o ahí está el correo electrónico, ¿vale? Ahí está el correo electrónico, ahí está, en pantalla está. En pantalla está el correo electrónico, chicos, miren la pantalla, info.inmigrantecolombiano@gmail.com, ¿vale? Chicos, se les quiere mucho, sigan todas nuestras redes sociales, nuestra locura, nuestras leyes, nuestra de todo, nuestra emisora. En la emisora se van a divertir mucho, oiga, la buena música. Y haremos en vivos más porque vienen en vivos aclarando un poco los arraigos que están ahora con la reforma. En el canal de YouTube tenemos en el canal de YouTube tienen el de la formación que tú has explicado. Hicimos un Zoom. Súper divertido explicando cómo se llama el arraigo para la formación, pero sí, Johnny, muy bueno. No lo pudimos grabar por temas técnicos, no lo pudimos grabar. Pero sigan nuestras redes sociales que vamos a hacer más Zoom, que son privados y la gente puede interactuar con nosotros. Sigan las redes sociales porque nosotros ahí publicamos los posts. ¡Ey! Hoy Zoom a las 8 y ahí se meten y la pasamos. Reciben la información. Igualmente también haremos más en vivos con más temas. Mira, Carol dice, Johnny me llamó el sábado, gracias. ¿Ves? Nosotros sí llamamos, pero tener paciencia, chicos. Exacto. Se les quiere. Berito, chao, mi corazón de melocotón. Adiós, chao. Adiós. Chao, chao. Adiós.